sueño. Vuelo a barbacoa. Oigo a los niños. Y a un perro. Y veo a alguien. Creo que... Eso es para mí. Lo son los motores rugientes. Estar entre guerreros. Venimos de la noche. Ojos, Blaskovich. Vigile un rato. ¡Mierda! Herramientas del armario necesitará unos alicates y alambre. Pero perdemos altitud. Debemos soltar peso. Iremos derechos al mar. Vaya a la bodega de carga y tírelo todo por la escotilla.
4 y tengo fuego en la cabina. A punto de darme un repaso. ¡Diablos, soldad! ¿Oye los motores de esos cacharros? Otra vez frente a la muerte. Aúlla mi nombre. Hoy no podrá ser. Tengo una guerra que ganar. Sigue respirando, cabronazo. Es duro de pelear, ¿verdad, Dios? Condor 9. Mierda, un transporte de tropas. Condor 9. Vamos adelante, Condor 9. Aquí, Condor 9. ¿Quién habla? Vaya, 109.
piloto? ¡Sí, señor! Bien, quiero que lo sujete bien fuerte con las dos manos y lo mueva hacia usted. No lo gire, ojo. Manténgalo recto, solo debe llevarlo hacia el pecho. ¡Sí, señor! Bien, soldado Wyatt, necesito que haga una cosa más por mí. ¡Señor! Tenga un hombre listo en la escotilla lateral. Vienen visitas. ¡Entendido, señor! Blaskovich, abra la escotilla de la cabina. Va a tener que mantenerla abierta. Luego haga lo que yo. ¡Prepárense! ¡Nos vamos a dar una buena! ¡No digo una mierda! Thank you.
del 16 de julio de 1946. Todo se ha ido a la mierda. La maquinaria bélica nazi avanza asombrosamente. No los alcanzamos. Nuestras tácticas fallan. Nos superan en todo. Nadie sabe por qué. La gente se desespera. Yo no. Vengo a ver a un viejo mío y ajustar cuentas. A cambiar. Fergus, informe de situación. Blasco. Aquí vamos de mal en peor. Estamos atrapados en un avión mientras una infernal bestia blindada se nos intenta comer. ¿Va en serio? Tengo el mismo problema. Estoy rodeado de chatarra. Deslízate de ahí. Haga señales con las luces. Blasco, ¿puede ver la luz? Vaya, chapa. Esa luz. ¡Sí, señor! Les veo. ¿Puedo ayudarles? No podemos salir de nuestra posición. Aquí estamos atrapados. Pero si puede llegar a la torreta de la cabina de ese avión que hay, quizá pueda matar a la bestia. Las armas cortas seguro que no valen para nada. ¿No puede venir nadando? No se le ocurra sacar la cabeza del agua y todo irá bien. Buen plan, Fergus. Voy para allá. Por calavera, debería haber terminado hace tiempo.
Escuche. Hay tres nidos de ametralladoras en esas trincheras de ahí. La unidad no avanzará. Sí. Que la vas a creer. Así que... Si habrá paso hasta esas trincheras. Y acabe con mis armas. Usted corra tan rápido como pueda, justo por el medio. Nosotros le cubriremos desde aquí. Bien. Ah. Y póngase esto. Le informaré desde nuestra posición. Chicos, ¿listos? Para abrir fuego de contención.